Llegó la mujer del futuro. Llegó la mujer del futuro. Llegó. ¡Qué alegría! Llegó. Llegó esta mujer hermosa, divina, preciosa. Mujeres, la casualidad no existe. Todo sucede por una razón. Si escuchó lo que le dije o no escuchó lo que le dije. Trajo el cuaderno, trajo los colores, trajo todo lo necesario para esta bella y hermosa clase. Señor, ayúdame. Ay, Señor. Adivinen quién es, mi papá, mi alumno número 1. Hola, pa, ya estoy en el taller. Bueno. Hola. Bueno. Bien, gracias a Dios, ya estoy en vivo. Sí, señor. Ah, bueno, yo me quedo callado, hable que yo soy un alumno callado. Es un alumno callado, oígale pues a mi padre. Es un alumno callado. Hola. Bueno. Ok. Bueno, vamos a trabajar hoy en esta parte que dice todo. En la vida sucede por una razón. ¿Dónde está? A ver. ¡Wow, wow! Llegó la mujer del futuro. Y el año se está acabando, mujeres. ¿Cómo les parece que ya casi llega el 2020? Ya casi llega el 2020 y tú sigues con los mismos problemas. ¿Usted está preocupado o no está preocupado? ¿Cómo que se acaba el 2019? Como que el tiempo se está acabando y tú sigues con los mismos problemas, sin una buena relación amorosa, sin que tus proyectos salgan adelante, sin el dinero suficiente, en pocas palabras, sin poder avanzar. Mujeres, no puede ser que vaya a pasar otro año. Tenemos una nueva oportunidad, tenemos un 2020 que nosotros podemos verlo y vivirlo de otra manera. Y las casualidades no existen, todo sucede por una razón. Entonces, la pregunta es, ¿te gustaría aprender a romper maldiciones generacionales? Yo ahorita me encuentro en que la mayoría de las personas que me están, digamos, que me están buscando, o que ven estos talleres o que están haciendo esta información, la mayoría me dice, María Imelda, es que tengo problemas en el amor, María Imelda, es que tengo problemas, yo quisiera saber si voy a volver con mi ex, lo que pasa es que mi marido me puso cachos, lo que pasa es que mi marido tiene otra mujer. Ese es uno de los problemas que veo. Otro problema que también me consultan mucho es, María Imelda, es que imagínese que yo no encuentro trabajo, yo no sé qué es lo que tengo, pero no encuentro trabajo, y en cuestiones de dinero, la plata se me esfuma, no sé qué pasa con el dinero. Y otras me dicen, es que ando en un estado de depresión, y la verdad, no me provoca nada, ando mal de salud. Y la otra, que es la más delicada, y es, vivo con mucha rabia. Vives con rabia por todo te da rabia. Entonces, la pregunta es, ¿te gustaría liberar a tus ancestros? Mira, muchachas, tengo un súper chisme, pero tienen que decirme, María Imelda, chisme, para poder contarles, porque si no, no les cuento el chisme. Tengo chisme, y es un chisme muy revelador. Y me gusta mucho el título de hoy, porque el título de hoy dice, las casualidades no existen, todo existe por una razón. Y hoy tengo chisme con esto. Entonces, chisme... Todo sucede por una razón. Y tengo una explicación, tickets, multas, el dinero se esfuma. ¿Por qué el dinero se esfuma? ¿Por qué te ponen tickets? ¿Por qué te ponen multas? ¿Por qué te suspenden la licencia? ¿Por qué te suspenden la licencia? ¿Por qué no consigues trabajo? ¿Por qué no consigues trabajo? ¿Por qué el dinero no te rinde? ¿Por qué el dinero no te rinde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa pregunta de por qué. Es que yo quiero saber por qué el dinero no me rinde. Yo quiero saber por qué no consigo trabajo. Yo quiero saber por qué siempre me ponen multas. Yo quiero saber por qué a mí me suspenden la licencia. Si se supone que yo hago todo lo que tengo que hacer y yo soy una buena persona, ¿por qué yo que soy buena persona? ¿Por qué a mí me pasan esas cosas que son malas? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué? Yo quiero saber, yo quiero saber. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no consigo trabajo? ¿Por qué me metieron a la cárcel? ¿Por qué yo soy tan de malas? ¿Por qué me quejo tanto? ¿Por qué? Entonces, todo tiene una explicación, todo tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque las casualidades no existen y todo existe por una razón. Esa es la explicación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar el por qué. Cuando usted le hace una pregunta al por qué, usted siempre tiene que irse al pasado. La respuesta la vas a encontrar en el pasado. Y en el pasado hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Y estas maldiciones generacionales vienen detrás de nosotros, los espíritus de nuestros ancestros, los espíritus de nuestros familiares, ellos están vivos, o sea, es como si existieran. Y el problema es que como nosotros somos los que aparentemente estamos vivos, entonces esos espíritus nos están mandando información que nosotros no entendemos y que nosotros pensamos, ¿por qué soy tan de malas? ¿Por qué me pasa esto? Pero resulta que eso es una información que nos están enviando nuestros ancestros para que nosotros podamos liberarlos y podamos hacer una liberación y saldar esas deudas, saldar pactos, saldar convenios, saldar karmas que realizaste a nivel del alma, pero que no sabes, porque esa información no la sabemos, a nosotros no nos enseñaron eso. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros hoy. Bueno, no sé quién hay por acá. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién está por aquí? Ve, muchachas, ¿ustedes dónde están? Mujeres, ¿qué pasó, mujeres? Mujeres, ¿dónde están? O no estoy en vivo. Mujeres, ¿dónde están? O yo no estoy en vivo, me gustaría saber si es que no estoy en vivo. No veo a nadie por acá. Muchachas, ¿dónde están? Después no me digan que no las saludé. No veo a ninguna. Bueno, ¿Por qué me dejan sola? Esa es otra buena pregunta. ¿Por qué no está Sandra Zapata Balvin? ¿Por qué no están? ¿Dónde están, mujeres? ¿Dónde está Ana María? ¿Dónde está Luisa? ¿Dónde está Luz? Ay, yo no sé. ¿Dónde está Marina Veláez? Ah, yo tampoco sé. Mujeres, ustedes, ¿dónde se metieron hoy? Adriana Hurtado, ¿dónde estás? Ana Delia Guayaquil, ¿dónde estás? Ana María, ¿dónde estás? Estoy llamando a lista. Viviana, ¿usted dónde está? Ve a estas mujeres. Se fueron las mujeres del futuro. Ve, mira, se fueron las mujeres. ¿Dónde estás, Luisa, Adriana, Nadelia, Ana María, Ángela, Blanca? ¿Dónde está Blanca? ¿Dónde está Consuelo, Doris, Elsie, Estela, Eumelia, Gladys, Isabel, Jazmín, Joel? Ah, no, Joel es su nombre. Jorge es su nombre. Laura, Lourdes, Luisa, Lupita, ¿dónde está Lupe? ¿Dónde está Lup? Marina, Marta, Patricia, Pauli, Ana María, Wendy. Mujeres, ¿ustedes qué se hicieron? Maribel, Karina, Marcela, Sandra, Alma, Judy, Mari, María. Bueno, se perdieron las mujeres del futuro. Entonces, como las mujeres del futuro no están, voy a tener que hacer algo. A ver si de pronto hay alguna que me salva la vida y me dice, hola Marimelda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Vamos a ver quién me salva la vida, porque en este momentico no veo a nadie por acá. Si me pueden decir, hola, ¿cómo estás? Te saludo desde Ecuador, te saludo desde Costa Rica, te saludo desde México, te saludo desde Estados Unidos, te saludo desde donde estás. Bueno, mientras tanto, vamos a leer, porque ya veo que en este momento no tengo a quién contarle el chisme, entonces me toca leer, porque cuando no tengo a quién contarle el chisme, entonces me toca leer. Ese es mi escudo, esa es mi salida. Listo, vamos a leer. Vamos a leer. La sincronicidad es la voz de la naturaleza. Por tanto, es necesario que estés atento a captar y decodificar los mensajes. Las casualidades no existen. Todo sucede por una razón. A lo mejor no tiene sentido en el momento en que ocurren, pero si lo relacionas, ¿cuál es el trabajo de nosotras, muchachas? Lo de nosotras es relacionar los eventos. Vamos a relacionar. ¿Qué es lo que nosotras estamos aprendiendo acá? Ah, eso, llegó Cari desde Argentina. Ahora sí se puso bueno la fiesta. Eso, llegó Cari, llegó Cari. ¿Cómo sería yo desorganizada cuando era niña? Ustedes se imaginan, esta profe está haciendo fiesta hoy. Mira, voy a leer. Primero voy a leer y después voy a hacer mis preguntas. Voy a leer dos veces. ¿Por qué? Porque necesito entender este tema, muchachas. ¿Dónde estoy leyendo este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti? Y en este libro encontramos, en la página número 91, para las que tienen el libro, muchachas, ahí estoy leyendo esto que voy a leer, que la verdad es muy interesante. Quiero leerlo, entenderlo, comprenderlo. ¡Llegó Viviana! ¡Eso! Ahora sí se puso buena esta fiesta. Listo. La sincronicidad es la voz de Dios. ¿Qué es la sincronicidad? ¿Qué es la sincronicidad? Ok, ustedes me van escribiendo ahí en la medida en que yo voy explicando. Por tanto, es necesario que estés atento. ¿Cuál es la tarea que nosotras tenemos que hacer? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es tu tarea, Viviana? ¿Cuál es tu tarea, Cari, tu tarea es que estés atento. Escríbalo ahí. Mi tarea es estar atenta. ¿Atenta a qué? Ya le voy a decir. Tu tarea es que estés atenta. Atención, prestar atención. Atenta. Atenta. A captar y decodificar los mensajes, muchachas. Nosotros todos los días tenemos mensajes, nosotros todos los días tenemos información de nuestros ancestros. Y los ancestros nos avisan con cosas que a nosotras nos duelen, y yo no entendía eso. Muchachas, aquí hay muchas revelaciones. Mujeres, si ustedes supieran lo que he descubierto en esta semana por el hecho de que me suspendieron la licencia para manejar en los Estados Unidos de América. Ustedes saben lo que yo he trabajado para tener esa bendita licencia y me la suspenden. Ustedes saben el problema tan grande en que yo estoy hoy, y todo por culpa de... Es que este chisme va a estar muy bueno. Espera y verá que es que yo voy a leer y voy a entender. Mira, es necesario que estés atento a captar. ¿Qué es captar? Captar es como entender, captar es comprender, captar es prestar atención, captar es... Vamos a ir entendiendo esto. Esperen, muchachas, un momentico, que es que esto se está poniendo bueno. Ya llegó Viviana, eso, Cari, gracias. Bien, venga que quiero chisme, eso, yo también quiero chisme, porque el chisme de hoy está tan bueno. Si ustedes supieran, muchachas, que estoy tan contenta, tan feliz, tan bendecida, tan agradecida con Dios, porque Dios me habla. Dios nos habla, la sincronicidad es la voz de Dios. Lo que pasa es que tenemos que captar. Ok, ¿qué es captar? Vamos por partes. Captar, captar. Vamos a ir entendiendo. Captar es comprender. Muchachas, la tarea de nosotras es estar atentas a captar. Oiga pues, escriba eso, escriba así. Estar atenta a captar, y escriba captar con mayúscula, captar. Y escríbalo en mayúscula, y se me acabó el color rojo. Y resáltelo, por favor, con amarillo. Ah, María Imelda, usted sí es peliculera. Sí, señora, yo soy peliculera. Yo soy peliculera. Mire. Las casualidades no existen. Todo sucede por una razón. Entonces, ¿qué es sincronicidad? Sincronicidad es cuando suceden dos o más eventos que aparentemente no están relacionados, pero que suceden. Y entonces, ¿cuál es tu tarea, Cari? ¿Cuál es tu tarea, Luisa? ¿Cuál es tu tarea, Viviana? Tu tarea, Viviana, es estar atenta a captar. Ok. Hasta ahí. ¿Les queda claro? Pero el cerebro necesita claridad. Yo tengo que tener claridad. Mi cerebrito no me presta neuronas si a mí no me quedan claras las cosas. Yo le puedo decir que usted tiene que estar atenta, pero si ella no sabe qué es captar y dice captar, ¿y qué es captar? Captar es comprender, captar es entender, captar es asimilar, captar es percibir, captar es sentir. Pero ¿sabe dónde se captan las cosas? En la mente de Dios. ¡Oh! ¿En serio? Sí, señora. Usted no sabía eso. Las personas, cuando están en estado de sobrevivencia, cuando están en estado de rabia, cuando están en estado de avaricia, cuando están en estado de idolatría, cuando están en estado de miedo, se les cierra el área que capta. Yo que estaba tan emocionada. ¿Aló? ¿Aló? Llamó el mudo. Ayúdame, Señor, que yo quiero captar. A ver. Dios, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu para yo entender. Porque es que aquí hay mucha información que necesitamos decodificar. Entonces, captar. ¿Qué es captar? Yo sí quiero... Muchachos, ¿ustedes quieren que hagamos un resumen de lo que es captar? Vamos a ir entrelazando, vamos a ir entendiendo. Sincronicidad es la voz de Dios. Listo, perfecto. Ahí eso me queda muy claro. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es tu tarea? Vamos a poner esa pregunta central acá. ¿Cuál? Vamos a poner esa pregunta central aquí y vamos a escribir. ¿Cuál es tu tarea? Tú tienes una tarea, Karina. Tú tienes una tarea, Viviana, pero tú no sabes cuál es tu tarea. Y yo quiero saber cuál es la tarea. ¿Cuál es la tarea tuya? ¿A qué viniste a este mundo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cuál es tu función? Entonces, aquí me están diciendo que la función es estar atenta. ¿Y uno cómo está atento? Con un ojo. ¿Cómo se presta atención? Con el ojo, mi amor. Atenta, atenta, atenta. Ah, o sea que, ¿cuál es la tarea? La tarea es estar atenta, o sea, poder ver. Pero atenta ¿a qué? Es que no entiendo qué es lo que me estás queriendo decir. Decime, ¿atenta a qué? ¿Cuál es tu tarea? Tu tarea es estar atenta. Si debo de captar, ¿qué es estar atenta? Entonces, atenta. ¿Y qué es estar atenta? ¿Atenta a qué? Entonces aquí dice que por lo tanto es necesario que estés atenta a captar. Vamos a captar. Ok, vamos a captar. Captar. ¿Y qué es captar? Es que uno tiene que estar preguntando, ¿y qué es eso? ¿Y con qué se come? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? Porque es que yo no me quiero comer las cosas así como así. Entonces yo voy a entender a captar. ¿Y qué es captar? Hagamos como niños de primaria, hagamos como niños de 4 años. Todos los niños de 4 años preguntan, ¿y qué es captar? Entonces vamos a ver, ¿qué es captar? ¿Captar qué es? Captar es comprender. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer. ¿Captar qué es, muchachas? Escríbanlo ahí. ¿Quién me ayuda a escribir? Es comprender. ¿Captar qué es, muchachas? Es entender. ¿Captar qué es? Es aprender. Aprender. ¿Captar qué es? Captar es asimilar. Asimilar. ¿Captar qué es? Es percibir. Percibir. ¿Captar qué es? Es sentir. Ok, sentir. ¿Captar qué es? Es sintonizar. Sintonizar. Me van escribiendo, muchachas, que es que necesito ayuda. Captar es darse cuenta. Oh, Ok, perfecto. Es darse cuenta. ¿Y de qué me tengo que dar cuenta? ¿De qué me tengo que dar cuenta? ¿A qué vinimos a este país? A darnos cuenta de cosas que ocurrieron a nuestros ancestros y que ellos no pudieron resolver. A eso vinimos a este país. ¿En serio? A estar atenta aquí. Gracias Viviana. Ayúdame a escribir, por favor, porque yo estoy escribiendo en este cuaderno. Porque yo quiero, mientras más claridad yo le doy a mi cerebro, más me presta neuronas, no se le olvide. Si usted le habla bien a su cerebro, usted es capaz de persuadirlo, usted es capaz de decirle, ¿sabe qué? Vamos a trabajar, vamos a hacerlo porque esto que estamos haciendo es muy importante. Y él le va a prestar neuronas y él va a sacar el tiempo necesario para que usted se vea este taller completico, para que usted le vea la importancia de una manera completa. O sea que captar es darse cuenta. ¿Y de qué me voy a dar cuenta? De sus raíces. Yo me doy cuenta de cuáles son mis raíces. Sí. Ay, para eso es que hago el árbol. Sí. ¿Y cómo? Hay unas raíces, hay un árbol, hay unas raíces. Es que nosotros no nos damos cuenta. Y nosotros pensamos que vinimos a este mundo a sufrir y nosotros no vinimos a este mundo a sufrir. Nosotros vinimos a este mundo a resolver problemas. Vinimos a este mundo con una mente de solución porque Dios nos dotó de ella. Vinimos a este mundo a darnos cuenta, y a eso vino usted, Viviana, a darse cuenta de que las cosas que le están sucediendo en este momento son cosas que usted vino a resolver, porque sus ancestros no les alcanzó el tiempo de resolverlas, y a eso nos mandaron a nosotras, porque nosotras tenemos un propósito, y nos tenemos que dar cuenta, sí señora. Entonces, darnos cuenta de qué. Espera y verá que es que esto es una película. Y entonces yo me tengo que percatar. O sea, darse cuenta es lo mismo que percatar. Percatar. Y darse cuenta es lo mismo que hay una advertencia. Cuando algo malo te sucede es porque hay una advertencia. Oigan, pues a María Imelda. Entonces los problemas son una advertencia, las enfermedades son una advertencia, los divorcios son una advertencia, las rabias son una advertencia, o sea que todo lo malo es una advertencia. Problemas es igual a una advertencia. Bienvenidos los problemas a mi vida. Nunca había mirado los problemas de esta manera, nunca antes. Yo pensaba, yo tan de malas, a mí por qué me pasa esto, yo sería que maté un cura, a mí me cagó un pájaro, yo qué hice, Dios mío, ¿qué estoy pagando? Yo antes pensaba así. Y hoy digo, bienvenidos los problemas, thank you. Thank you por este problema tan grande que tengo en este momento, porque con la forma como lo estoy mirando, Dios me está hablando. Y los problemas son iguales a una advertencia. Tan lindo Dios, ¿sí o no? Que Dios es muy lindo. ¡Qué belleza! Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que advertir. Estar atenta es tener, es advertir, advertir, advertir. Mira qué interesante. ¿Y eso cómo funciona, María Imelda? Peribera. Atraer la simpatía a una persona, atraer, cautivar, conquistar. Ay, María, esto me está... Atraer, cautivar, conquistar, ganar, persuadir, conseguir, lograr, obtener. Ay, todas estas palabras me gustan tanto. Yo tengo que ¿Cuál es su tarea? Es estar atenta, a darse cuenta, a persuadir, a conquistar, a ganar, a persuadir, ya lo dije, a atraer. ¡Ay, qué hermosura! A conseguir, a lograr, a obtener. María Imelda, ¿y para qué tanta palabrería? O sea, ¿y qué me gano yo con toda esta palabrería? ¿Qué se gana usted, Viviana, con educarse? ¿Qué se gana usted, Viviana, con aprender? ¿Qué se gana usted, Viviana, con percibir la vida de otra manera? ¿Qué se gana usted con percibir la vida de otra manera? Esa es una pregunta que yo me estoy haciendo. ¿Y qué me gano yo con estudiar todos los días palabras y palabras y palabras? ¿Qué me gano? ¿Cuál es la tarea suya? La tarea suya es subir a la mente de Dios. ¡Ay, qué hermosura! ¿En serio? Sí, señora. La tarea suya es subir a la mente de Dios. La tarea suya es subir a la mente de Dios. ¿Con qué se lo mando decir? Subir a la mente de Dios. María Imelda, esa es la tarea de nosotras, claro, eso es subir a la mente de Dios, porque es que mire, vea, físicamente la mente de Dios está aquí en esta área, que es el área racional, que es el área del humano, que es el área, los humanos tenemos aquí un tercer ojo. Y para nosotros estar atenta, para percibir, para sentir, para comprender, para entender, tenemos que subir los problemas a este ojo para poder entender, comprender, percibir, sentir, percatar, ganar, conseguir, lograr. Es la mente de Dios, pero es que uno no lo entiende, Dios mío, me he demorado 53 años para entenderlo, pues María Imelda, y quién sabe cuántos años más se va a demorar, pero lo bueno es que Luisa tiene 30 años y Luisa hoy lo puede entender. Ah, no, Luisa, te puse un año más, y lo bueno es que Cari está más joven que yo y ustedes lo van a lograr entender. Cuando usted entiende, cuando usted comprende, está en la mente de Dios. La mente de Dios es la mente que piensa. La mente de Dios es la mente, es la conciencia. La mente de Dios es la que puede captar, que puede aprender. La mente de Dios es la que puede entender. Tan bonito Dios, ¿cierto? ¿Cierto que Él es muy hermoso? Yo lo amo. Yo estoy enamorada de ese Dios. Todos los problemas son advertencias. Buenos días, mujeres del futuro. Bueno, María Imelda, ¿y qué nos ganamos con eso? Todo nos ganamos. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy atenta a los problemas, cuando yo estoy atenta a captar los problemas y verlos como una advertencia, mi percepción cambia. Y cuando yo entro a la mente de Dios es igual a percepción. Mente de Dios es igual a percepción. Voy a escribir eso. Mente de Dios. La mente de Dios es igual a percepción. La mente de Dios es la percepción. Problemas son oportunidades, exactamente. Vamos a escribir eso. Problemas es igual a oportunidades. oportunidades. Gracias a Dios por los problemas. Thank you, thank you, thank you. Estoy muy contenta con mi problema de que me hubieran suspendido la licencia. ¿En serio, María Imelda? ¿Vos estás contenta porque te suspendieron la licencia? Sí, bendecida y agradecida porque ustedes no saben todo lo que he encontrado. Y viene un chisme, pero de los chismes buenos. Pero para que ustedes entiendan el chisme, tienen que abrir la mente. Y para que abran la mente, tienen que tener una explicación. O sea, las cosas no son simplemente porque son, sino porque las casualidades no existen. Todo existe por una razón. Y cuando usted le da claridad a su cerebro le presta neuronas para entender por qué las cosas suceden. Y cuando usted pregunta por qué, la respuesta está en las raíces. Cuando usted pregunta por qué, las respuestas están aquí en las raíces. Y es a las raíces a las que yo me voy a remitir de por qué a mí me pasó lo que me pasó. O sea que la respuesta está en este árbol, sí. En el árbol están todas las respuestas. Lo que pasa es que no lo entendemos. Lo que pasa es que a nosotros no nos educaron para darnos cuenta de las cosas. A nosotros nos educaron como para hacer unas máquinas. Ay, me pasó esto. Ay, yo tan de malas. Ay, qué vida tan dura. Ay, sí, con una rabia. No, enferma de la rabia y me morí. ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó con la profesora? La profe se murió. ¿De qué? De rabia. ¿Por qué? Porque le suspendieron la licencia y al hijo, mejor dicho, lo desterró de la tierra y ya. Y esa fue la solución. En serio, sí. Pero hay unas raíces. Ahora la pregunta es, ¿usted cómo se dio cuenta de que hay unas raíces? ¿Y cómo usted se dio cuenta del por qué a usted le suspendieron la licencia? ¿Y por qué usted se dio cuenta de lo que pasó? ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué hiciste? Bueno, voy a volver a decirles algo que es muy importante. Vuelvo a insistir en el árbol generacional. Muchachas, el árbol, hoy tenemos el Mastermind. Es hoy a las 8 de la noche y es nos vamos a reunir un grupo de mujeres que ya han hecho el árbol. Si no han hecho el árbol, por favor, me lo hacen saber. Luisa les está ayudando a muchas a hacer el árbol. No sé si ya hicieron el árbol de mamá. Si ya hicieron el árbol de papá, acá en el árbol están todas las respuestas de por qué a ustedes les pasa lo que les pasa. El árbol es la herramienta necesaria para nosotros encontrar los por qué. Y cuando su mente encuentra el por qué, sube a la mente de Dios por qué. Empezó a estar atenta, empezó a percibir, empezó a comprender, empezó a entender y dice, ah, me cayó el 20. Esto no es mío, esto fueron pactos, convenios, karmas, cosas que pasó que mis ancestros hicieron y yo los estoy pagando. Porque yo hice un pacto con esos ancestros y dije, listo, ve, hagamos una cosa, yo voy allá a la tierra. Y lo que usted hizo mal hecho, yo lo voy a pagar. ¿Qué? ¿Usted hizo eso? Sí, es que usted no se dio cuenta. Usted no se dio cuenta. Y eso lo hizo usted. Está comprobado científicamente. Hay información que verifica esto. Entonces, lo que sus abuelos hicieron, lo que sus ancestros hicieron, lo que sus hermanos hicieron... Mi hermano hizo algo hace 25 años y mi hijo lo está pagando hoy. ¿Ustedes sabían eso? Yo no sabía. Yo no tenía idea. Y aquí van los hermanos también, van los tíos, van los 30 familiares Wow. Wow, wow, wow. Mi hermano, hermanos, tíos, mamá, tíos, tías, primos, familiares, de mamá y de papá. ¿Y qué tiene que ver Santiago Restrepo, que es mi hijo, que tiene 24 años, con el tío de él? No sé, ¿será que tiene algo que ver? Pues yo creo que sí. Mire, nosotros estamos relacionados por lo menos con unos 30 familiares, incluido la mamá, los tíos, las tías, los primos y los familiares. Si ellos hicieron algo mal hecho o bien hecho, cualquiera de las dos, lo que pasa es que lo bueno no nos afecta, porque lo bueno es una bendición y nosotros con las bendiciones no tenemos problemas, porque nosotros cuando estamos bendecidos y agradecidos no tenemos problemas. El problema es cuando nos ocurren cosas malas. Cuando nos ocurren cosas buenas, nosotros decimos, no, es que es bueno, pero normal. Pero cuando nos ocurren cosas malas, ahí es donde está. Entonces, este árbol, los tíos hacen cosas mal hechas. Las tías hacen cosas mal hechas. Los primos hacen cosas mal hechas. Cuando nace un niño, en la época cercana a la que se murió un familiar, ese niño que nace, nace con la información de esa persona que murió. Muchachas, este tema es muy, a ver cómo les digo yo, complejo. A veces la gente no cree o piensan, ay, eso es bobada, pero está comprobado científicamente que existen unos campos mórficos. Los campos mórficos son información que queda en las memorias colectivas, hay unas memorias ancestrales, hay unas memorias, estos árboles tienen unas memorias. Estos árboles, la gente se muere, pero las memorias no se mueren porque nosotros somos información. Y la información no se destruye, la información simplemente, cuando nace el nuevo niño, ese nuevo niño nace con toda la información de los ancestros. Es como este celular. Este celular contiene toda la información de los celulares anteriores, porque esto es una actualización, así somos nosotros. Nosotros somos una actualización de todos nuestros ancestros. ¿Qué es lo bueno de esto? Que nosotros ya traemos una memoria colectiva de ese clan. Nosotros ya traemos una memoria de este clan. Y yo ya contengo, yo, María Imelda Cardona, contengo toda la información de mis ancestros. Y mi hijo ya contiene toda la memoria actualizada de mis ancestros, porque yo no tengo la información de mi hermano, porque él y yo nacimos en una misma época. Ok. A ver, es que este tema es muy interesante. Y yo quiero entenderlo, comprenderlo, quiero aprender, quiero comprender, quiero entrar a la mente de Dios para que quede explicado de una manera que lo podamos entender. Muchachas, necesito ayuda. Hasta este momento están viendo la importancia de hacer el árbol. En el árbol encuentran todos los porqués, muchachas. En el árbol ustedes van a encontrar los porqués. En el mastermind hoy en la noche, ustedes se van a dar cuenta de muchos porqués. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué yo vivo esto? Porque mi hermano, hace 30 años, porque mi hermano hace 24 años, porque mi hermano, el tío de mi hijo, hizo cosas que están afectando a mi hijo hoy. Y yo no sabía tampoco. Pero cuando yo tengo un problema y ese problema lo elevo, esa serpiente la subo a la mente de Dios y le pido a Dios y le digo, Dios, ¿sabe qué? Tengo mucha rabia. Si tengo una rabia que mato y como del muerto y quiero matar, miren lo que le voy a decir y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Quiero matar y comer del muerto y estoy que me muero de la rabia porque mi hijo, por culpa de ella, hago una historia. Y me quedo ahí. Yo condeno a mi hijo. Yo maldigo a mi hijo. Entonces queda el pecado de mi hermano que cometió hace 25 años, más la rabia mía porque me condené en la rabia y en el infierno, más la maldición que le estoy mandando a mi hijo, que tiene 24 años, que no tiene ni idea de lo que pasó antes de que él naciera, que él no tiene ni idea de los pecados que cometió mi hermano y que él está pagando por cosas que él no hizo, pero que él dijo, listo, venga, yo me voy para allá, para la tierra, y hago lo que sea y le soluciono esos problemas que usted tuvo en vida y que lo mataron y que no alcanzó a resolverlos. Y mi hijo se viene de voluntario con una mamá loca, con una mamá llena de rabia y se quedan en el infierno 5, 14, 20 generaciones porque yo no supe elevar mi serpiente, porque yo no supe entender y comprender, porque yo no supe entrar a la mente de Dios. Entonces ya no solamente es mi hijo, yo ya estoy condenando a mi hijo, y como yo estoy condenando a mi hijo, estoy condenando a mis nietos, y como estoy condenando a mis nietos, condeno a mis bisnietos, y como estoy condenando a mis bisnietos, condeno a mis tataranietos, y esto es una cadena sin fin, y por eso son todas esas maldiciones, muchachas. ¡Oh! ¿Verdad? Sí, señora. O sea, 14 generaciones de aquí para adelante. Mire el trabajo que usted tiene que hacer, Viviana. Viviana, su trabajo es grandísimo. La cruz que usted está cargando es una cruz, pero de esas así que yo, si quiere, yo le ayudo a cargarla. Y cada una de ustedes tiene una cruz que uno dice, uy, vení, Cari, yo te cargo un poquito esa cruz. Y vení, Anadelia, yo te voy a cargar, vení, yo te ayudo. Porque la cruz es muy grande, es demasiado pesada. Y a veces nos duele el alma y decimos, Dios mío, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué estoy viviendo este infierno tan grande que yo no entiendo cómo vivo lo que vivo? Y me duele el alma y a veces decimos, me duele todo, me duelen los huesos, me duele todo. Y a veces decimos, yo no sé si voy a aguantar esta vida que me está tocando llevar, esta cruz tan pesada, porque es una cruz muy pesada, demasiado pesada, que a veces creemos que vamos a tirarla, pero Dios es tan lindo, Dios es tan hermoso que Él nos dice, no, no, espérate un momentico, vamos a respirar profundo, ¿dónde está mi agua? Que ya me está dando ganas de llorar, espérate, ¿y dónde está el chisme? Tranquila, no se preocupe, que si hoy no cuento el chisme, esto vamos por partes, esto es por partes, porque las cosas hay que entenderlas y todo tiene una explicación de ser. Nada, absolutamente nada existe por casualidad. Todo existe por una razón. Y si hoy a usted le quedó claro eso, es lo que necesitamos. Y hoy en la noche yo necesito, porque es una necesidad de mi alma, ayudarle a usted con esa cruz. Es una necesidad porque el dolor es inmenso. Y a veces decimos, Dios mío, ¡qué cruz! Sí, ya no tengo tantos vacíos inconclusos, claro, porque Marina, vamos encontrando las respuestas en ese árbol, las espero a la noche. Las espero de verdad, con el corazón así, en un entendimiento, porque me pude dar cuenta de que lo que me pasó a mí con la licencia y con los problemas que mi hijo tiene no son de nosotros dos, porque yo hago las cosas bien, porque mi hijo también hace las cosas bien, él es un hombre responsable, Santiago es un hombre trabajador, Santiago es un hombre, a ver qué te digo, es buen hijo, Santiago es cariñoso, Santiago tiene muchas bendiciones, Santiago es un hombre disciplinado, Santiago es un hombre responsable, Santiago es una cosa hermosa, divina, pero tiene... Voy a traer agua porque sí duele entender que nosotros sí traemos la información de memorias pasadas y nosotros sufrimos hoy por las cosas mal hechas que hicieron nuestros ancestros. 30 familiares que hayan actuado mal en el árbol, usted hoy paga las consecuencias, aquí nada se queda libre, nada, nada, y usted tiene que saldar deudas, y yo estoy saltando deudas de mi hermano, y estoy saltando deudas de Santiago, está saltando deudas de un tío que no conoció, pero que si yo soy capaz de captar, de percibir, de comprender, de asimilar, de lograr, de conseguir, de entrar a la mente de Dios, Dios me da el entendimiento y me dice, vea, váyase para allá, para ese árbol y yo le voy a dar la información. Así trabaja Dios, así trabaja Dios. Es que es un proceso, muchachas. Entonces, bienvenidos los problemas a mi vida, bienvenida la suspensión de esta licencia a mi vida, bienvenida. Bienvenida a todos esos tiques, bienvenidos, yo los amo, gracias a ustedes que me dieron esta información, gracias porque al suspenderme la licencia fui a buscar escombros, dentro de los escombros encontré la información, gracias porque a este problema tan grande que tengo hoy encontré respuestas. Y así puedo liberar a mi hermano que está en las tinieblas. Mi hermano está muerto y se murió hace 25 años, pero está en pena. Y el espíritu de él nos está acosando. Así funciona esto, muchachas. ¿Es doloroso? Sí. Pero como no estamos atentas, como nos llenamos de rabia, como ponemos más maldición sobre la maldición, no logramos liberar. No logramos subir a la mente de Dios, no logramos el entendimiento y nos quedamos en el infierno, nos quedamos de aquí, lo que hay es odio y de ahí no sube nada más, porque si usted llega al corazón y llega al corazón con odio, ahí no sube nada y a la mente de Dios no llega nada. Entonces, esperen un momentico, yo traigo agua porque esto está muy, muy, muy... El tema está muy interesante. Ay, 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 ay. Muchachas, muchachas, entrar a la mente de Dios es una maravilla. Bueno, a la noche nos vemos con la ayuda de Dios en el Mastermind, mujeres. El Mastermind vale $120. Vale $120. Es más cara la ignorancia que la educación. Cuando usted aprende a captar, a entender esta información, muchachas, ustedes liberan. Vea, yo en este momento, es más, voy a mandarle a hacer una misa a mi hermano. voy a mandar y hacer una visa. El problema que tengo en este momento viene de 25 años atrás. Ustedes sí pueden creer eso. Ustedes sí pueden creer eso, que este tema de tickets y de licencia tiene que ver con mi hermano. Y el niño que nació después de la muerte de mi hermano se tatúa muertes y uno dice, pero yo no entiendo, Santiago, ¿por qué se tatúa muertes? Si Santiago está educado en un hogar, pues que yo he tratado de ser lo más correcta, de ser una buena mujer, de darle unos buenos principios, y yo no entiendo el por qué se tatúa cada vez más muertes y muertes y muertes, y el cuerpo de él es muerte. Es mi hermano. Pero bueno, eso es una cosa de verdad que a mí eso me tiene consternada. Pero ya liberé. ¡Qué emoción, qué emoción! Como las águilas. Vamos a hacer como las águilas. Miren que el árbol y las águilas, subir, la serpiente. Vea, es que este símbolo es hermoso. Elevarse como las águilas, subir a la serpiente, elevarla. Muchachas, esto es una bendición. Estoy muy contenta, muy agradecida, muy bendecida. Me siento muy feliz porque los problemas son iguales a advertencias y son iguales a oportunidades. Porque las cosas no suceden ni existen. Porque sí, porque todo tiene una explicación. Mujeres, las espero hoy en el Mastermind. Que no haya una mujer que me diga que no puede asistir pues por cuestiones de dinero. ¿Saben por qué? Porque Luisa tiene una fundación y esa fundación está patrocinando unas becas para las mujeres que dicen y tienen problemas de dinero. Y si usted tiene problemas de dinero, con mayor razón, usted tiene que entrar a ese Mastermind. Si usted tiene problemas de dinero, con mayor razón, usted tiene que entrar a ese Mastermind, porque es que entonces tiene unas lastres que son graves. Entonces, muchachas, por favor, las quiero ver en el Mastermind a la noche, listo. ¿Cómo entran? Yo les mando el link en el grupo de WhatsApp. ¿Y cómo entran al grupo de WhatsApp? Porque hay algunas que no están en el grupo de WhatsApp. Entonces, mira, tú te registras aquí en este grupo de WhatsApp y el grupo es gratis. El Mastermind vale $120. Lo que vale es el Mastermind. Entonces, usted entra a este link que le voy a colocar acá. Mírelo aquí, véalo acá. Si no está en el grupo privado de WhatsApp de la Escuela Cuántica Mía, entonces usted se registra ahí. Y luego, sí, es que, Cari, este árbol es esencial, el árbol es esencial. Y el águila también para poder subir la serpiente y no quedarnos aquí con rabia en el corazón, con odio. Mira, Luisa tiene una fundación. Mira, muchachas, por favor, esto es muy importante. Yo después les cuento el chisme en detalle, porque el chisme es un proceso, o sea, esto va en un proceso, pero venga, espera y verá. Vamos a concentrarnos en esto, miren. Yo les voy a contar, hay una fundación que se llama Fundación Vivir para el Otro. Esta fundación, denme un segundito que les voy a pasar el link, si les puede dar me gusta a la fundación, les voy a decir de qué se trata. Miren, ahí está el link de la fundación. Ok. Ok. ¡Ay, qué bacano! Me encanta, Luisa, que hayas entendido esa información porque es muy importante. Yo apenas acabo de entender el problema de los tickets gracias al árbol. que después les cuento en detalle, eso es un chisme, pero es más importante lo que voy a hablar hoy. Bien. La Fundación Vivir para el Otro es una fundación que se, digamos, el trabajo de la fundación es recolectar fondos para ayudarle a las mujeres que tienen problemas de cárcel, problemas financieros, problemas de mentalidad, de ayudarles con dinero para que ellas monten, digamos, un negocio que les pueda generar ingresos. Pero la fundación se ha dado cuenta que no solamente se trata de entregar dinero, sino que a esas mujeres a las que se les va a entregar el dinero para que generen ingresos con sus talentos, estén educadas y tengan una buena reprogramación, porque si usted le entrega dinero a una mujer que no está educada y que tiene un programa ancestral de bancarrota, esos $150 es como tirarlos al baño. Entonces, la fundación se dio cuenta que hay un problema más de fondo, no solamente es ayudar con dinero para que usted monte un negocio, para que usted genere negocios, sino que ya se dio cuenta, la fundación se dio cuenta que lo importante era educar a quién va a manejar el dinero. Porque si ella educa a quién va a manejar el dinero, va a tener una buena administradora y solamente le va a dar una vez $150 y esa mujer va a multiplicar los $150, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, sino que va a vivir de esos $150 y va a ser una mujer próspera. Entonces, está como los talentos que Dios dio y uno los guardó debajo de la tierra y Dios dijo, no, señor, aquí al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. ¿Por qué? Porque usted tiene que ser buen administrador de sus talentos. Y la fundación le está dando a usted $150 con la intención de que usted multiplique esos $150. Por lo tanto, para poder multiplicar estos $150, usted tiene que reprogramarse y encontrar la raíz de sus problemas, para poder que ese dinero le funcione, para poder que ese dinero se le multiplique y usted pueda vivir con esos $150 que una vez le dio la fundación, porque es una vez que se los da. Entonces, ¿vale o no vale la pena, muchachas, este proyecto que tiene la Fundación Vivir para el Otro? La magia es creer en tu visión. Mujer, si usted tiene un propósito en la vida, usted lo puede realizar, pero tiene que educarse. Hasta ahí está claro. El árbol es esencial, exactamente. Bueno, mujeres, escríbeme en WhatsApp, perfecto. Mujeres, escriban en WhatsApp a Luisa para que Luisa les pueda ayudar. Estamos haciendo un proyecto muy bonito con estas mujeres, pero estas mujeres necesitan reprogramar el ADN cuántico, necesitan cambiar su mentalidad y la herramienta que tenemos es esta, lo del árbol y lo del mastermind para vernos hoy a las 8 de la noche. Bueno, mujeres, les quedo viendo el chisme. Chao. Mañana nos vemos con la ayuda de Dios y a las otras las espero en el Mastermind. Bueno, chao, que estén bien, chao.